acciones. Fuimos al acantilado a realizar una práctica que había ocurrido hace pocos días y para ver posibles diferentes soluciones. Aquí lo que hicimos es montar unos anclajes de cabecera por medio de triangulaciones, anclajes naturales, puentes de roca y demás. Montar también unos desviadores embragables, desviadores de la cuerda, para que la cuerda no roce sobre los cantos de la pared. Descender a donde se encontrara la supuesta víctima. Ascender hasta el punto de roce donde la camilla, en el momento que comenzásemos a subirla, iría a pegar, para colocarnos como polea humana. Estos son los anclajes superiores. Esto sería el desviador embragable mediante un nudo dinámico bloqueado. Y esto sería la polea humana, que lo que hace es separar la camilla y las cuerdas del canto de la pared. Estamos traccionando. Y en el momento que la camilla llega al punto de roce, la polea humana lo que hace es separarla un poquito de la pared para evitar ese punto. A partir de ahí, luego la camilla sigue a rastras por la pared. Y cuando la camilla llega al desviador embragable que hemos colocado arriba, soltando el desviador y traccionando de la cuerda de elevación de la camilla a la vez, tenemos ya la camilla en el lugar que nos interesa.